pasa, Char? ¿No puedes dormir? ¿Te molesta mi violín? No. No es eso lo que me molesta, es algo de adentro. ¿Y qué nombre tendrá? ¿Celos? ¿Despecho? Quizás tenga un solo nombre. Cassandra. Yo no entiendo por qué se empeña en desdeñarme. Cuando ella sabe que cada desprecio es un puñal clavado en mi pecho. ¿Por qué te preocupas tanto? Si sabes bien que la Romy nunca fue muy ardiente contigo, más bien se dejaba querer. Tú lo has dicho. Se dejaba querer. Pero ahora no. Ella es ahora como esquiva como una cervatilla. Ya no me mira a los ojos. Ya no ríe mis malicias. Ya no tiene esa coquetería que me hacía encender la sangre. Todavía recuerdo el último pueblo donde estuvimos. Cuando ella bailaba para mí. Estábamos rodeados de gente, pero ella bailaba para mí. Yo sentía que sus ojos estaban prendidos a los míos. Que su gracia se derramaba para mí. Que su cuerpo se estremecía para mí. Sin embargo, cuando intentaste besarla, ella se molestó contigo y no te miró ni te habló por varios días. Eso es lo que menos me importa, Chabore. Es más, me gusta que sea así. Divino es ser el néctar que nunca has probado. Además, Glinka, ¿eso es un recurso de las mujeres para hacerse más deseada? Entonces, ¿por qué te preocupas? No es por eso. Cassandra tiene algo que la ha hecho cambiar. ¿No será que ama a otro hombre? ¿A quién iba a querer? Eso aún no lo sé. Bueno, si eso es lo que tú crees, ¿por qué no le recitas aquello que dice? Si mi mujer se fuera con otro y yo la descubriera, vestiría mi trupo de bayeta negra. No. Yo le diría, la mujer que yo camelo, si otro la camelara.
mataría, mi chulín. Y el caluchín le clavara. Cuidado, Char. ¿Tienes miedo, Chabón? Día me ripé la muerte en tus ojos, Char. No quisiera ser tu enemigo nunca. Dame una moneda para que no se me cambie la suerte ni la mala suerte caiga sobre ti. Pensamiento en mí y haré que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerza el bien sobre ti. Por tu casa, por tu porvenir, por tu persona. En la puerta de tu casa veo una mujer. Es una señora fina y de clase. El oro habla de dinero. El basto habla de lágrimas y sufrimientos. Si encuentras a esa mujer, apártate de ella, te hará sufrir. Camino ante ti, pero no veo claro dónde termina. Hay un hombre con su pensamiento puesto en ti. Tú también piensas en él. Hay otro hombre moreno con ideas de matrimonio. No te engaño, ¿ves? Hay tres cartas con el número 7. Veo un proyecto. No, es un viaje. Tal vez un deseo. Es un corto viaje. Aunque los designios están en contra de ese viaje, tú te empeñas en ir. Alguien que te quiere, te ha dicho que no te apartes de los tuyos, pero tú no haces caso y vas en busca de tu desdicha. Abuela, ¿es verdad lo que estás diciendo? ¿Dudas de mí? No, sigue, sí. La figura... un hombre extraño vuelve a aparecer. El 4 de bastos. Son lágrimas. El as de bastos. ¿Sabes lo que es? Muerte.